quiero hacer un amplio reconocimiento a aquellos hombres y mujeres de la Armada de México y del Ejército Mexicano que siempre se han distinguido por su lealtad y por su inquebrantable defensa de los más altos intereses de la nación, porque son salvaguarda de nuestras leyes e instituciones, son garantía de la libertad y la democracia, y porque son baluarte de la unidad y soberanía nacional.